Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de enero, mes de la Madre de Dios, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a María, Madre de Dios y Madre nuestra. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Virgen fiel y prudente, Reina de la Paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Día segundo. No hay verdadera experiencia de Dios sin alegría. Por eso, al iniciar un nuevo año, pidamos a Dios el regalo de ser felices y de irradiar con nuestra alegría los espacios y las realidades en las que estamos insertos. Que aprendamos de María a proclamar con el alma las grandezas del Señor. María es el símbolo de la concreción del plan de Dios en la historia humana. Que durante todo este año podamos proclamar las maravillas del Señor, que sigue mirando la humanidad de sus siervos y siervas, con gran misericordia y perdón, gracias al servicio que prestó a la humanidad María, Madre de Dios y Madre nuestra. Que sintamos a cada momento que Dios camina con nosotros. Que en este nuevo año el Señor nos bendiga y nos guarde. Ejemplo del día. Santa Virgen de las Vírgenes. Virgen, o sea, la que no ha cometido falta ninguna contra la santa pureza. Hay muchas vírgenes en la tierra, y bendito sea Dios por ello, pero tú eres la más virgen, la más perfectamente pura de todas las vírgenes que han existido y existirán. Madre y Virgen, única mujer que en el mundo ha reunido estos dos grandes títulos tan venerables. Te rogamos, Señora, por todas las mujeres que conservan y defienden su santa pureza. Confórtalas, defiéndelas, ayúdalas y anímalas a preferir morir antes que ofender al buen Dios. Y te damos gracias porque son tantas las que se conservan puras. Reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad, así vendrá paz.
ejaculatoria. Dios te salve María, templo de la Trinidad. Florecilla, por amor a la Madre de Dios, hoy haré un momento de oración frente a la cruz. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Oración final. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Madre de Dios, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el Venerable Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar del rezo de la novena en honor al Venerable Padre Patrick Peyton, fundador del Apostolado del Rosario en Familia, que se realizará a partir de las 12 del mediodía junto con el rezo del Ángelus. Pidamos juntos en familia su intercesión por nuestras necesidades. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima.